Agora eu chamo novamente o Rodolfo para apresentar as iniciativas inovadoras dos estados de Minnesota e do estado de Nova York. Gracias, Tiago. Hemos dado repaso hasta ahora a lo que son las formas tradicionales de regular el autoconsumo, la generación distribuida. Lo que hemos visto es que no es estable una solución basada en tarifa volumétrica, 100% o prácticamente 100% volumétrica, y tampoco es estable feed-in tariffs excesivamente elevados, que produzcan burbujas de inversión que luego no son sostenibles. En Estados Unidos, nos acaba de contar Tiago que está en modificación la estructura tarifaria. Las tarifas volumétricas ya no les valen, porque hasta ahora el balance neto, net metering, ha sido una excelente manera de incentivar, subvencionar unas energías, unas tecnologías muy prometedoras y sin una necesidad de una adecuación administrativa que gestione esas subvenciones. El balance neto lo hace automáticamente gracias a la factura de la electricidad. Pero cuando llegas a un nivel de introducción de energías renovables demasiado alto, esa solución ya no te vale. En Estados Unidos hemos visto que van por la vía de modificar las tarifas. Parte fija, parte variable, e incluso eliminar el net metering como en California y sustituirlo por otras soluciones. En Alemania y en España hemos visto que no se van a cambiar las estructuras de tarifas, pero sí se introducen unos componentes correctivos de corrección de costes para que no haya una ineficiencia en la que unos clientes paguen los que pagan otros. A continuación vamos a pasar a ver otras iniciativas innovadoras que todavía no están en implantación, pero que pretenden darle otra solución, otra visión a este problema. En primer lugar, vamos a ver el Value of Solar, la solución de otorgarle un valor específico y concreto a la energía fotovoltaica y remunerarla de esa manera. El sistema Value of Solar comienza a debatirse cuando se dieron cuenta en Estados Unidos que las tarifas volumétricas y el balance neto, net metering, ya no era la solución adecuada para remunerar a las energías fotovoltaicas distribuidas, especialmente porque en algunos estados no se estaba desarrollando. En los estados muy soleados y con tarifas muy altas, como California, han tenido un desarrollo muy importante. En otros estados soleados también, pero con tarifas más bajas, no se ha desarrollado. ¿Qué se puede hacer entonces para que esa energía fotovoltaica también se desarrolle, aunque las tarifas sean bajas? Pues se pensó en un concepto nuevo, denominado Value of Solar. Consiste en que paguémosle a la energía fotovoltaica una cantidad independiente de lo que sean las tarifas, independiente de lo que sean los costes, basada en el valor que aporta para la sociedad y para el sistema eléctrico en su conjunto, el hecho de que esa fotovoltaica esté colocada en la zona de distribución y sea renovable y, por lo tanto, evite emisiones contaminantes o emisiones de CO2. Pero buscando dos cosas: que no existan subsidios cruzados entre clientes y que los costes fijos de la red se sigan pagando. El net metering tradicional es lo que vemos en la parte derecha de la pantalla. Un cliente se instala paneles fotovoltaicos, un cliente tiene su carga y únicamente se mide la diferencia de los dos, el neto. Si lo que genera la placa fotovoltaica es igual a lo que consume, en neto no está tomando nada de energía de la red. Aunque, lógicamente, como no existe acoplamiento entre consumo y generación, va a estar utilizando esta interconexión con la red muy a menudo, aunque con valores netos más bajos que en la situación de no instalarse ninguna generación local. El Value of Solar lo que pretende es romper este único contador, esta única punto de medida y establecer dos puntos de medida.
midamos por una parte lo que es la energía que se genera y remunerémosle con un cierto precio establecido durante la duración del proyecto, que pueden ser 25 años. Por otra parte, midamos el consumo completo y ese consumo tendrá que pagar lo correspondiente al resto de consumidores, todos igual, sin ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, estamos disociando lo que es consumo y generación. Son dos realidades diferentes, únicamente que suceden dentro de las instalaciones del cliente, pero a los efectos de cobros y pagos ya no están relacionados. Únicamente, eso sí, la factura final es una factura económicamente neteada. La energía que se genera devenga o genera unos créditos a un cierto precio, VOS, Value of Solar, multiplicados por la producción, que son restados de lo que el consumidor haya consumido. Por lo tanto, económicamente sigue habiendo un pago neto, pero a efectos de valoración ya no es la misma valoración. Solo hay tres estados en Estados Unidos donde han iniciado o han investigado o han querido desarrollar soluciones basadas en Value of Solar. En el estado de Maine, en estos momentos, está simplemente en estudio. Y de hecho, el estudio que se hizo arrojó unos valores extraordinariamente elevados para esa energía fotovoltaica, del orden de 340 dólares per megawatt hora, unas cantidades muy grandes. La propia Comisión Reguladora de Maine ya ha anunciado que no va a utilizar ese valor para remunerar la fotovoltaica. Ha decidido que va a establecer una ponderación entre costes de la instalación y el valor aportado, pero no ha decidido ya no utilizar este valor y ha descartado el que las instalaciones fotovoltaicas domésticas reciban este pago. En Minnesota existe ya una metodología aprobada sobre la base del Value of Solar, sobre el estudio de Value of Solar. Finalmente, en el caso de Minnesota, los valores económicos asociados a esa energía fotovoltaica están en el entorno de los 126 dólares per megawatt hora. Y el único sitio en Estados Unidos donde hay una tarifa en vigor es en Texas, en la ciudad de Austin, solamente, no en todo el estado de Texas, solamente en la ciudad de Austin, una pequeña utility llamada Austin Energy, en la cual se pagan cantidades similares de entre 100 y 130 dólares megavatio hora. Sin embargo, aunque solo son tres estados en Estados Unidos donde hay iniciativas en curso, ha habido muchos estudios en diferentes partes de Estados Unidos donde se ha querido evaluar cuánto aporta a la sociedad, cuánto aporta de valor la energía fotovoltaica distribuida. Y lo que más sorprende de su análisis es la extraordinaria dispersión en los resultados obtenidos en estos estudios. Dispersión no justificada por el recurso fotovoltaico. No estamos hablando de una dispersión que establezca valores diferentes en zonas más soleadas o zonas menos soleadas, sino simplemente que los criterios económicos y técnicos empleados para ese cálculo no han coincidido. Los casos extremos son desde estudios que están por debajo de los 5 céntimos de dólar por kilovatio hora, hasta algunos, como el de Maine que he mencionado anteriormente, que superan los 30, los 35, casi 35 céntimos de dólar por kilovatio hora. Mientras que las tarifas retail, que son la barra que veis aquí en azul, son más constantes y en algunos casos son superiores al Value of Solar y en algunos casos inferiores al Value of Solar. Por lo tanto, esta dispersión tan enorme en los resultados nos da una indicación de que esta es una metodología probablemente no robusta y mucho menos si es una metodología que va a aplicar a la remuneración de una instalación durante 25 años.
si nos vamos al caso concreto de Minnesota y vemos el reparto de componentes de ese Value of Solar que calcularon en el estudio que hicieron en Minnesota para la utility llamada Xcel Energy, observamos que hay una componente normal y esperable, que son los ahorros en energía. La energía que es generada por la instalación fotovoltaica sustituye energía generada por otros medios. Lógicamente, eso supone un ahorro de combustibles, un ahorro de pagos de capacidad, etcétera. Y lo valoraban en el entorno de los 56 dólares megawatt hora, que, bueno, puede ser un precio razonablemente elevado. Luego decidieron otorgarle también un valor adicional, que es el ahorro en pagos de capacidad. En este caso, estamos hablando de mercados donde hay pagos por capacidad a la generación. La teoría viene a decir que si tú instalas más producción, más potencia fotovoltaica, habrás de comprar menos potencia no fotovoltaica, potencia convencional, a otras instalaciones. Y en este caso lo valoran a 44 dólares megavatio hora, que está muy por encima de lo que serían los costes unitarios reales en este momento que están pagando en el Estado. Se le asigna también a la solar distribuida un potencial ahorro en coste de transporte y distribución, que aquí valoran a 16 dólares, y un potencial, por supuesto, ahorro de emisiones contaminantes y de emisiones de CO2, de dióxido de carbono, que valoran en 30 dólares per megavatio hora. Sin embargo, ese valor de 30 no tiene ninguna relación con lo que son las cotizaciones en el mercado o en los diferentes mercados de emisiones de CO2 que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, es un valor arbitrario, es un valor de expectativa futura de cuánto puede llegar en los próximos 25 años a cotizar las emisiones de combustible. Pero no es un dato real, es un dato pues puesto en el estudio porque ha querido ponerse esa cantidad. Aquellos otros componentes que provienen de cotizaciones de mercado, tengamos en cuenta que son cotizaciones de mercado de hoy. Y por lo tanto, no hay cotizaciones de productos de capacidad o productos de energía eléctrica mayorista a 25 años. Es decir, que las cantidades que se ponen aquí también tienen una componente de arbitrariedad importante, puesto que no vas a saber si realmente esos valores serían los que se mantendrían durante toda la vida útil de la instalación. Por lo tanto, ya vemos que aplicar o buscar una solución basada en Value of Solar para cambiar la remuneración actual basada en balance neto, para sustituir el balance neto, no es una solución robusta ni es una solución razonable. Tendríamos que ser capaces de encontrar otras soluciones. Otra conclusión muy importante es que el problema del Value of Solar es que elige un ganador. Es una solución discriminatoria. Está asignándole un precio concreto a una tecnología concreta. Sin embargo, podría resultar que en los próximos años aparezcan tecnologías igualmente interesantes desde el punto de vista medioambiental, pero que si no son solares no pueden optar a esta remuneración. Por lo tanto, una regulación específica sobre una determinada tecnología no es en principio una buena solución regulatoria. Y por otra parte, se produce un efecto extraordinariamente difícil de entender para lo que son los objetivos medioambientales. Y es que tú estableces al final una remuneración muy diferente a una solar fotovoltaica distribuida de la que provendría o obtendría la solar fotovoltaica de gran escala, que está en general basada o va a estar basada en todos los países en subastas competitivas de potencia, es decir, relacionadas con los costes de la tecnología. Ya se antoja que no tiene mucho sentido el que simplemente por estar ubicada cerca del consumo y por ser distribuida le remuneres a su potencial valor, mientras que esa misma tecnología, esa misma placa
puesta en una instalación grande, se le remunere por su coste competitivo. Y, por supuesto, no hay que perder de vista que lo importante no es conseguir que la fotovoltaica esté distribuida, sino que la fotovoltaica esté en el sistema para ahorrar costes, en su caso, y también para evitar emisiones contaminantes y conseguir los objetivos de energías renovables que los diferentes estados se imponen. Aquí hay unos pequeños detalles técnicos de la solución de Minnesota. No merece la pena que nos paremos a verlos. Y a continuación, lo que vamos a ver es una iniciativa regulatoria en el estado de Nueva York que pretende reinventar cómo funcionan las utilities de distribución. Esto es importante. No estamos hablando de toda la cadena de valor de la electricidad, solamente estamos hablando de las utilities de distribución, la actividad de distribución, cómo puede modificarse para adaptarse a un entorno de mayor penetración de generación distribuida y de recursos energéticos distribuidos en general. ¿Por qué en Nueva York? ¿Por qué esto ha empezado a desarrollarse en Nueva York? Hay una serie de razones de política energética que así lo justifican. En primer lugar, Nueva York es uno de los estados de Estados Unidos donde la energía eléctrica es más cara. Por otra parte, hay un consumo industrial bajo. Es mayoritariamente comercial y doméstica. Y es una demanda muy concentrada en la ciudad de Nueva York. El resto del estado tiene menos población y los consumos son más bajos. La potencia, la demanda está concentrada en la ciudad. Y hasta el momento en Nueva York, los apoyos a la energía renovable no han tenido éxito. Es un estado donde todavía no hay un crecimiento de energías renovables comparable con otros estados en Estados Unidos. Iberdrola tiene implantación en el estado de Nueva York. En concreto, hay dos empresas del grupo Iberdrola que realizan actividades de distribución en el estado de Nueva York y, por lo tanto, el grupo Iberdrola está participando muy activamente en todos los desarrollos regulatorios que allí se están produciendo. Por supuesto, también el crecimiento de la generación distribuida en todo Estados Unidos ha condicionado lo que es la iniciativa REV que se produce en Nueva York, puesto que se quiere analizar cómo poder introducir de la mejor forma posible esos crecimientos esperados en generación distribuida. Es una iniciativa que tiene un importantísimo empuje político. El propio gobernador de Nueva York, señor Andrew Cuomo, específicamente en sus discursos y en su política energética, quiere que esta iniciativa REV tenga éxito y tiene su mayor apoyo. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Regulatoria de Nueva York, la señora Zibelman, está muy comprometida con que esta iniciativa tenga éxito en los próximos años. Probablemente podemos decir que desde los años 90 no ha habido en la industria eléctrica una iniciativa tan de gran calado de reforma regulatoria del sector. ¿Cuáles son los objetivos que pretende la iniciativa REV conseguir? En primer lugar, que los clientes se involucren. Esta es fundamental. No podemos conseguir un sistema novedoso si los clientes no quieren participar y siguen teniendo una actitud pasiva ante los mercados de energía. Por otra parte, no quieren que esta iniciativa que desarrolle recursos distribuidos se base sobre tarifas reguladas y precios regulados establecidos, sino que quieren que sean los mercados, la iniciativa privada, la que desarrolle esta industria nueva. Por otra parte, se quiere buscar la eficiencia, los objetivos de eficiencia, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel distribuido, que las soluciones que se busquen sean siempre que mejoren la eficiencia. Se busca que se reduzcan las emisiones de CO2
y que exista en el estado de Nueva York una gran diversidad de combustibles. Merece la pena resaltar que en el estado de Nueva York no está permitido el fracking, que es la extracción de gas por métodos no convencionales y que en Estados Unidos está teniendo mucho éxito y mucho desarrollo en otros estados. Nueva York no ha autorizado fracking y, por lo tanto, el gas que han de consumir lo tienen que importar de otros estados, no lo generan localmente. Y, por otra parte, un objetivo importante es conseguir que el sistema sea mucho más fiable y más resiliente, robusto. A diferencia de Europa, en Estados Unidos no todas las redes tienen el nivel de robustez que cabría esperar. Hay zonas más rurales donde los parámetros de calidad de suministro no son comparables a los que se dan en la ciudad. REF propone una serie de pilares básicos sobre los que fundamentar su desarrollo, el desarrollo regulatorio. Por una parte, va a ser necesario que exista una infraestructura de comunicaciones y de intercambio de datos nueva y potente, para que esos mercados se animen y puedan llegar a establecerse mercados que en tiempo real puedan establecer la interrelación entre múltiples participantes. Por otra parte, se quiere que todos los recursos distribuidos, DER, participen. No solamente la generación distribuida, también el almacenamiento, también la gestión de demanda y también la propia eficiencia energética como recurso a utilizar. Han propuesto una nueva figura consistente en la plataforma de servicios distribuidos. Esta plataforma de servicios distribuidos sería el agente, el actor, que se encarga de la gestión de todo lo que son ofertas y demanda de productos distribuidos entre clientes y consumidores. Esa función, veremos en adelante, que se va a asignar a las utilities de distribución. Por lo tanto, el distribuidor no solo va a tener su función de distribución que ya tiene en estos momentos, sino que además va a tener que desarrollar y ejecutar y operar una plataforma en la cual estos nuevos mercados converjan y desarrollen esta nueva industria. Y todo ello se quiere hacer sobre un paraguas, sobre un contexto común para todo el Estado de criterios de coste y de criterios de beneficio. Sería un fracaso si en diferentes partes o en diferentes utilities o diferentes ciudades o diferentes pueblos se aplicasen diferentes parámetros de costes o beneficios que dan los recursos distribuidos. Se tiene que conseguir que eso sea homogéneo y sobre todo que sea robusto. A continuación, lo que vamos a ver es cuál ha sido la cronología que ha ido desarrollando REF desde que empezó en abril del año 2014. Hay tres desencadenantes fundamentales que llevaron al gobernador Cuomo a obligar y a mandar a que esta iniciativa se pusiera en marcha. Por una parte, el huracán Sandy supuso en octubre del año 2012 un importante impacto, tuvo un importante impacto sobre la energía eléctrica en Estados Unidos y especialmente en Nueva York. Este huracán llegó a producir más de 800.000 puntos de suministro que se interrumpieron, hubo apagones, hubo blackouts durante más de una semana en muchos casos y demostró que el sistema eléctrico no es en Nueva York lo robusto que pensaban que era. Y si estos fenómenos meteorológicos se van a producir más a menudo en el futuro, hay que hacer algo porque el sistema no lo va a soportar. Por otra parte, se produjo en enero del año 2013 un fenómeno que no esperaban, que era unos precios muy altos de energía eléctrica en los mercados spot derivados de una ola de frío, polar vortex, que afectó especialmente a los estados de Nueva Inglaterra y noreste de Estados Unidos. Esos precios llegaron al orden de los miles de dólares por megawatt hora e incluso tocaron los topes máximos que algunos mercados están autorizados a llegar. Como en la parte este de Estados Unidos
estos mercados funcionan de forma desagregada, los clientes pagan el precio mayorista más unos costes adicionales, impactaron directamente en la factura de la energía de ese mismo mes, de esos mismos meses. Por lo tanto, hubo una corriente de protesta importante porque no esperaban que eso se produjera. Y en gran medida se produjo porque las redes de transporte de gas que traían gas al estado de Nueva York no fueron capaces de abastecer la demanda de la generación eléctrica y del consumo de los clientes. Por lo tanto, otras alternativas tienen que ser buscadas porque la energía convencional podemos encontrarnos con que no llega a abastecer completamente a la demanda. Por otra parte, es muy importante resaltar que en Estados Unidos, y en concreto en Nueva York, la red de distribución está muy envejecida. Ellos se están estableciendo que a nivel de todo el país, todos Estados Unidos, harán falta más de 30 billones de dólares de inversión solo para sustituir redes. En un contexto en el que la demanda está plana, la demanda no crece o incluso va a decrecer, lo que supondría un incremento de costes importantes para los clientes por un servicio que no mejora, que sigue siendo el mismo, porque las redes tienen que ser renovadas. Posteriormente, en agosto del año 2014, REF produce el primer libro blanco de los que ha ido produciendo en los últimos meses. Este libro blanco pone las bases, es la propuesta que pone las bases a cuál tiene que ser la estructura de REF, que hemos visto anteriormente con los pilares que REF quiere proponer. Y en concreto establece que los recursos distribuidos puedan ser propiedad de la utility o puedan ser desarrollados alternativamente por el mercado. Establece que tiene que haber un análisis de coste-beneficio general y establece también soluciones que no las tienen en estos momentos para que las energías renovables se desarrollen a gran escala. Esto es simplemente un libro blanco. Ya en febrero del año 2015 es cuando aparece la primera regulación ejecutiva real dentro del contexto REF. Es la orden sobre el operador de red, sobre el DSP. ¿Qué decisiones han tomado? En primer lugar, el DSP, la función DSP, la función de plataforma de servicios distribuidos, la va a ejercer el distribuidor. Esto es importante porque pone a las distribuidoras en un papel muy relevante, muy importante. No solamente no quedan excluidas de la energía eléctrica del futuro, sino que van a adoptar una nueva función. También ha decidido esta orden prohibir a las utilities de distribución el tener recursos distribuidos en propiedad. No pueden tener en propiedad energías fotovoltaicas, energías de generación distribuida o almacenamiento. Y da instrucciones concretas a las utilities del Estado de Nueva York para que desarrollen dos importantes trabajos. En primer lugar, tienen que acometer proyectos de demostración obligatorios que sean capaces de demostrar que el entorno REF o la filosofía REF puede aplicarse y puede tener éxito y sacar consecuencias y aprendizaje de esas experiencias. Y por otra parte ya les obliga a las utilities a establecer los planes de implantación de esa nueva función de plataforma de recursos de servicios distribuidos. Recientemente, en el mes de julio de este año 2015, han aparecido dos libros blancos nuevos. Un primer libro blanco sobre análisis coste-beneficio, que establece la propuesta que hace la Comisión Reguladora de cómo homogeneizar ese análisis de los costes y los beneficios que aportan los recursos distribuidos. Y otro libro blanco, que es el libro blanco sobre la reforma tarifaria y los modelos de negocio de las utilities. Y aquí, en este libro blanco, que no es todavía una orden, es solo una propuesta, ya establece que las utilities de distribución van a recibir remuneración por su actividad tradicional de invertir, operar y mantener redes, pero también tienen que empezar a recibir ingresos de la operación de esa plataforma.
A eso le llaman los market-based earnings. Son ingresos que la utility va a recibir por el hecho de permitir a los agentes utilizar su plataforma. Y ya este libro blanco también propone que existan también mecanismos de incentivo para las utilities, incentivos económicos para que las utilities ganen más dinero si REV se desarrolla más rápidamente. Si todos los nuevos mercados que se quieren desarrollar se desarrollan más rápidamente, la utility tendrá además un beneficio económico. Esto es una propuesta. La orden que se basará y establecerá la regulación de esto vendrá más adelante. Otra iniciativa interesante en el contexto de REV es la relativa al balance neto. El balance neto en Nueva York se va a mantener, no va a ser reformado. Tiago nos ha contado hace unos minutos que en California quieren reformar completamente el balance neto y sustituirlo por otra solución. En Nueva York van a mantener el balance neto. Pero Nueva York, como hemos dicho anteriormente, tiene muy concentrada su demanda en la ciudad de Nueva York y es un sitio, la ciudad de Nueva York, donde no es fácil que se desarrolle autoconsumo. Y por lo tanto, se quiere buscar una alternativa, una solución que permita el que el autoconsumo se desarrolle no solamente en aquellas zonas o en aquellos clientes que se lo puedan permitir. ¿Cuándo un cliente puede acceder al autoconsumo? Necesita dos condicionantes. En primer lugar, tener un tejado suficientemente bien orientado y soleado para poder instalar placas fotovoltaicas, y necesita, en segundo lugar, tener la capacidad financiera suficiente para pagar esa inversión, porque es una inversión costosa. La Comisión Reguladora de Nueva York es consciente que no es lógico que solamente se desarrolle el autoconsumo en un segmento social concreto, de gente que viva en vivienda unifamiliar y con alto poder adquisitivo. Para conseguir que el común, el conjunto de la población pueda acceder a esto, se ha establecido una solución basada en el balance neto virtual o el community net metering. Pero es importante decir que en Estados Unidos esto está muy orientado hacia clientes de bajos ingresos, clientes que no pueden disponer de los recursos económicos suficientes para poder acceder a esta solución de autoconsumo. Y con ello lo que se pretende es agregar clientes, asignarles a esos clientes una proporción o un porcentaje de un proyecto solar que exista en otro sitio, no tiene que ser en este caso necesariamente sobre la misma instalación del cliente, la misma punto de suministro del cliente, y la utility, la empresa de distribución, se encargará de relacionar esas producciones con esos consumos para aplicarles un balance neto de tipo virtual. Esto todavía no está en marcha en el estado de Nueva York, es solo una propuesta, y en estos mismos momentos las utilities están diseñando cuáles serían las tarifas que tendrían que cobrar por el servicio prestado, porque en este caso la utility está dando un servicio de administración de unas bases de datos que no son lo que hasta ahora viene utilizando. Tiene que hacer una labor de administración que tiene que cobrar por ello. Importante decir que esto está muy orientado a clientes de bajos ingresos. No está orientado a que esto se desarrolle de una forma extraordinariamente grande o que compita con soluciones centralizadas. El problema que no está resuelto en la solución de community net metering o balance neto virtual, no está solucionado el cómo se van a pagar las redes que se están utilizando para trasladar la energía desde donde se genera hasta donde se consume, pero que aparentemente no se pagarían por ellas, puesto que estás asumiendo que esa instalación es como si estuviese en tu propiedad. Ya para finalizar, ¿cuáles son los pasos siguientes que va a tener la iniciativa REV? En este mes de octubre de 2015, la Comisión Reguladora del Estado de Nueva York va a proponer unas guías para la implantación de la función de
la plataforma de servicios distribuidos. Sobre esas guías, las utilities tienen que preparar sus planes de implantación. Para el segundo trimestre del año que viene, del año 2016, se espera que exista la orden ejecutiva, la orden regulatoria de reforma de tarifas, la que está relacionada con el libro blanco que ha sido publicado este mes de julio y establecía que las utilities iban a recibir ingresos adicionales a los tradicionales por su función. Y ya en junio del año 2016, las utilities tienen ya que presentar definitivamente sus planes de implantación de la función DSP, de la función de plataforma de servicios distribuidos. Hasta entonces no sabremos realmente cuáles son los costes de desarrollo de estas nuevas plataformas y de estos nuevos sistemas de comunicaciones que son necesarios para red. Por lo tanto, para concluir, REF todavía no es nada concreto, no ha desarrollado todavía ningún tipo de inversión real económica sobre recursos distribuidos. Se está en estos momentos en un proceso de proyectos de demostración que todavía no han empezado. Pero REF es muy prometedor en cuanto a que las empresas eléctricas van a seguir, las utilities van a seguir teniendo un papel muy importante en el escenario futuro de los recursos distribuidos, y esta es una iniciativa orientada a mercados. Es una iniciativa que no pretende decidir qué tecnologías o qué regulación es la que aplicar, sino que pretende habilitar a que los mercados sean los que decidan, correctamente regulados y correctamente valorados, decidan cuáles son los recursos eficientes y cuáles no para el desarrollo de los objetivos que pretende REF.